sintonía internacional. Conéctate a satélite, al aire está satélite. Hola a todos, bienvenidos a Programa Satélite. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Rápidamente vamos a comenzar nuestro programa porque tenemos un invitado especial y bueno, toca hacer las cosas rapidísimo. Recordarles que estamos transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube, Programa Satélite, y a través de ¿dónde más, Mateo? También estamos transmitiendo. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Karina. Estamos transmitiendo también a través de la aplicación de radio digital TuneIn, donde estamos como Radio Caribe Sano. El programa se transmite todas las tardes por Spotify. Se sube todas las tardes por Spotify. Así es. Podcast, si nos quieren escuchar y ver de esa manera en la aplicación donde muchos escuchan y ven sus favoritos podcasts, donde la gente también escucha su música favorita y está Satélite. Por favor, vamos a hacer una pequeña prueba. Sí. Estamos sin retorno, producción. Si alguien nos puede hablar para ver si... ¿Cómo nos escuchas? ¿Cómo nos escuchan? Benjamín Gutiérrez. Muy bien, muy bien. Los escucho muy bien, como si estuvieran aquí mismo. Ah, bueno, perfecto, genial. Perfecto. Genial. Ahora genial. Sí el retorno estaba... No, está perfecto. Sí, está perfecto. Pero vamos a... Sí. Un abrazo gigante a todos allá en Vancouver. Hombre, gracias. De verdad que hoy un día soleado, afortunadamente. Frío pero soleado. No, a veces aquí, cuando sale el sol aquí se siente más frío. No, allá en Barranquilla. Aquí está, en Barranquilla. Aquí está haciendo frío, llovió casi toda la noche. Lastimosamente, sí, lo que hemos hablado siempre, el tema de las personas que están más
vulnerables, pero bueno, eso es otro tema y no, Barranquilla hace frío, pero se aguanta. Bueno, ya tenemos a nuestro invitado, vamos a saludar a el técnico del Junior, Arturo Reyes. Bienvenido a Programa Satélite, te habla Karina González. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Arturo? Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes, Karina. Un saludo muy especial. Bien, bien, todo bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Me alegro, ¿no? Feliz de tenerte acá, la verdad. Digamos, con muchas preguntas, Arturo. Sé que cuentas con poco tiempo, pero tengo que hacerte esta pregunta. ¿Qué diferencia hay del Arturo Reyes de hoy y el Arturo Reyes de hace unos meses atrás? Bueno, yo creo que, como todo ser humano, cada vez que tenemos experiencias, vamos mejorando. Yo creo que como entrenador, por ejemplo, en la raya, creo que estoy un poco más viviendo el partido. En todos los juegos he tratado de inmiscuirme en las decisiones, inclusive del jugador dentro del campo. En la época que yo jugaba, normalmente siempre fui capitán, o casi siempre, y me gustaba mucho el tema de organizar, de comunicar, de estar hablando con mi compañero, y ahora desde la raya uno hay veces que trata de adoptar algunas formas y se da cuenta con el tiempo y con las experiencias que necesita de otras. Entonces yo creo que hay un entrenador un poco más maduro y que, bueno, espera aprender de los errores cometidos anteriormente. En estos meses que tú estuviste por fuera, ¿qué hiciste? ¿A qué te dedicaste? ¿Qué tiempo con la familia? ¿A analizar de repente tu trabajo anterior? De todo un poco, de todo un poco. Gracias a Dios tenemos el cuerpo técnico todos viviendo en la misma ciudad, el profe Percy y el profe Lucho Melo, y nos reuníamos cada día y medio, cada dos días, dependiendo de la disponibilidad de tiempo de cada uno de nosotros. Y observábamos, gracias a Dios tenemos la evidencia de los entrenamientos en video, de cada entrenamiento, y eso nos ayuda mucho a corregir temas de organización, temas de número de jugadores, temas de tamaño de los ejercicios, de tamaño de los trabajos, de orientación de las cargas. Bueno, hay muchos temas que se pueden observar en cuando tienes tú la evidencia del video, y creo que en eso hicimos mucho énfasis en esos meses que estuvimos fuera del equipo. Bueno, también evaluándonos mucho de las cosas positivas y las cosas que no se manejaron de buena forma. Del resto, compartiendo mucho con la gente que está más cercana, viendo mucho fútbol, haciendo algunos viajes. Estuvimos observando en el fútbol de México, por ejemplo, el entrenamiento de algunos equipos. Saludé a algunos compañeros o algunas personas que han trabajado con nosotros en selección, y creo que todo muy productivo, ¿no? Es muy difícil ser el técnico del Junior, y no solo para el técnico, pero para la familia. ¿Cómo manejas eso tú para que las críticas, los comentarios no afecten, no te afecten a ti emocionalmente y a tu familia? Bueno, eso es un tema que nosotros dejamos claro hace algún tiempo. Desde que empezamos a trabajar como entrenadores, dejamos claro con la familia que las redes y que todo lo que lean o que intenten más bien no leer, no, hay títulos, uno a veces ve títulos, y yo le digo a la familia: hombre, no entres. Si lo viste porque te tocó verlo, porque es imposible no verlo, trata de no abrir lo que dice de mí, bueno, regular o malo. Entonces, aislarse un poquitico de eso, tratar de compartir mucho tiempo con la familia, que ellos entiendan que estamos en un cargo importantísimo en la ciudad, para el club también, y creo que lo hemos llevado bastante bien. De todas maneras, la familia
por más que lo intente, no se puede abstraer de todo lo que pasa, y bueno, se sufre muchísimo. Por ejemplo, mi familia, ninguno va al estadio, ninguno. No me gusta que vayan al estadio porque el aficionado que va al estadio de pronto es un poco fuerte en las cosas que dice desde la tribuna, y cualquiera que esté al lado, pues imagínese lo que puede sentir un familiar de alguien, claro, que está... Te entiendo, entonces, 100%, sí. Entonces preferimos que ninguno vaya, ninguna de mi familia ha ido a un partido mío de Junior. Wow, tremendo. De los momentos más difíciles, porque yo quiero que la gente también conozca un poco del Arturo Reyes como persona, ¿no? No como técnico, pero de los momentos más difíciles que hayas vivido en tu carrera de técnico, que te hayan sacado lágrimas que tú recuerdes. Y son muchas, son muchas. Difíciles y también emocionantes, ¿no? Sí, me gustaría hablar también de la parte positiva, por sí, ejemplo, claro. Hay lágrimas positivas, hay lágrimas positivas, sí, de emoción, correcto, claro que sí. Correcto, que sí. Me acuerdo cuando nos dieron la posibilidad de dirigir una selección sub-20, me parecía que era un logro importante para nosotros, después de haber dirigido tanto tiempo el Barranquilla, de haber estado en Patriotas, de haber estado en Bucaramanga, en el fútbol profesional de la A por corto tiempo. Eso fue un logro importante para mí en la parte profesional. Durante esos años que estuvimos en el Barranquilla, que muchos jugadores debutaron, ese es el orgullo más grande para nosotros como entrenadores, que las personas que nosotros a diario estamos tratando de ayudarles en su proceso, pues puedan llegar al sueño que es jugar fútbol profesional y mantenerse. Y han pasado muchísimos, muchísimos, muchísimos. No solo acá en Barranquilla, sino en una empresa que trabajé en Bogotá, una caja de compensación, yo creo que puedo decir el nombre, Compensar. Sí, claro. Y ahí salieron también muchos jugadores, y bueno, la clasificación al suramericano, la clasificación al mundial en el, claro, sudamericano, sí, fue muy emocionante, porque sufrimos muchísimo, porque se dijeron muchas cosas de esos muchachos, y bueno, el tiempo le da la razón al que lo tiene. He sido criticado por algunas personas, sobre todo de algunas cadenas, que el trabajo mío en selección no había dado sus frutos, porque llegaron a decir que un jugador de selección sub-20 ya debería estar en la mayor, y eso es un error. Hay jugadores que necesitan un periodo de adaptación en sus clubes, y el tiempo nos ha dado la razón. Ya hay muchos de ellos en selección mayor, algunos de selección sub-23 ya están en selección mayor también, así que el trabajo se ve con el tiempo, y eso fue un momento, o han sido momentos muy emocionantes para nosotros. Si hablamos de momentos tristes, yo diría que en el mismo Mundial teníamos una gran selección, me parece a mí, y nos elimina el campeón, que fue Ucrania, en una acción promediando el primer tiempo, y después no pudimos empatar el partido, un 1-0 que nos dejó un sabor amargo, porque yo creo que esa selección tenía como llegar a la final del Mundial Sub-20 de Polonia. Positivos como la emoción que sentimos cuando quedamos campeones de los Juegos Centroamericanos, con una nómina de que eran nacidos en el año 97-98, pero nosotros decidimos llevar la base del Sub-20 que se estaba preparando para el Suramericano, y nos llevamos 12 jugadores de la categoría Sub-20, o sea, de los 99 que estuvieron en ese Centroamericano, y la verdad lo hicieron muy bien. Podíamos llevar tres jugadores o dos jugadores mayores, uh-huh, y solo nos prestaron a Larry Vázquez, estaba en América. Nosotros hablamos con Tigres de México, él era la propiedad de Tigres. Tigres nos prestó al jugador sabiendo que iba para la América, y le dijo a la América: lo prestamos con la condición de que lo presten a los Juegos Centroamericanos. Después, por ejemplo, pedimos a Sergio Mosquera, que era un jugador que está ahora en Nacional, ayer lo vi jugando con Nacional, defensor central del Tolima, sí. No nos lo quisieron prestar,
El Tolima no lo quiso prestar y resulta que veo que Johandri Orozco jugó con Venezuela y también era jugador del Tolima. Sí. Entonces, el haber quedado campeones en un torneo como esos, con poca preparación, con 10 días de preparación aquí en Barranquilla, y la verdad aquí en el Romelio fue muy emocionante, con estadio siempre lleno, la afición nos apoyó muchísimo. Después, si hablamos de cosas negativas, las dos veces que he salido de Junior han sido días muy duros para mí y para la familia, pero son decisiones y estamos en un cargo que está sujeto a todas esas cosas. Y entonces, todo tipo de críticas, eso es verdad. Todo tipo de críticas y hay que aceptarlas. Yo te confieso, profesor, que yo estaba muy desilusionada por tu participación en los últimos dos semestres. Y llegó un punto en que ni siquiera podía oír tu nombre, lo confieso. ¿Pero cuáles dos semestres? No, las últimas dos veces, es lo que quise decir. Pero las últimas dos veces no, porque la primera vez que yo llegué al equipo, yo cogí el equipo en el 2021 con 6 puntos. Y llegamos al cuadrangular con 33. Y bueno, enfoquémonos en tu última salida, en donde no vimos que diste todo tu potencial. Te interrumpo. Sí. Hay veces que la pelota pega en el palo y entra, y hay veces que la pelota pega en el palo y sale. Entonces, los entrenadores todos, hacemos el mismo trabajo, ponemos todo nuestro esfuerzo y las cosas no salen, ¿ya? No, pero lo que quería explicarte, profesor, es que tú has logrado, ¿okay?, devolver la confianza en el técnico que nosotros queríamos ver, es lo que te quiero decir. Sí, creo, y hay factores que no están dentro de nuestro control. Exactamente, pero mucha gente que estábamos dudosos de la capacidad de repente de manejo tuyo, pues con tu trabajo y tu esfuerzo y tu dedicación en este semestre, porque sí has hecho cosas diferentes, yo creo que has demostrado tu capacidad. Es más, creo que has alargado tu carrera como técnico, has dado un nuevo giro. Y además está siendo el técnico que, de nuevo, como te lo comentaba, esperábamos todos ver. Por el contrario, quiero felicitarte, la verdad. Quiero felicitarte porque yo creo que a la gente hay que demostrarle que está equivocada con hechos. Y yo creo que lo estás haciendo en estos últimos partidos. La manera como manejas el equipo. Pero bueno, yo no quiero acapararme de la entrevista. Voy a dar el paso a mis compañeros. Simplemente quiero felicitarte públicamente. Muchas gracias. Por lo que ya se ha logrado hasta el momento. Y para agregar al comentario, Arturo, y gracias por estar aquí con nosotros. Yo cuando veo a este equipo también, hablando de las diferencias entre este semestre y los semestres, las dos vueltas pasadas tuyas por el equipo, también se puede observar que hay jugadores que tienen un pasado contigo, que han trabajado contigo, sea en el Junior, sea en la selección sub-20, y cuando analizo la plantilla de este semestre, que creo que también se alinea también mucho con tus valores como técnico, también tu identidad táctica, quizás uno puede sacar la conclusión que a lo mejor en general, no solo contigo, pero en general con los técnicos, el fútbol colombiano es un poco injusto con los técnicos, porque el técnico solo puede potencializar los jugadores que tiene a su disposición. ¿Sientes que esta vez, en esta tercera vuelta, la construcción de la plantilla te ha ayudado comparado con las otras dos vueltas en el Junior? Yo creo que en la primera vez, en el 2021, teníamos un inconveniente en el atacante central. Okay. No teníamos una persona que en ese momento estuviera andando bien y eso creo que también hizo parte de lo que nos pudo haber faltado a nosotros en ese 2021. En este 2023 ahora, en las primeras entrevistas, cuando llegué al equipo desde el 17 de agosto, llevo 2 meses y 8 o 10 días, desde el 17 de agosto siempre hemos dicho que Junior tiene una
nómina completa, una nómina en donde tiene dos, incluso en algunas posiciones pocas, pero en algunas posiciones tiene hasta tres jugadores por posición. Se ha ido renovando la nómina en cuanto a la edad de los jugadores, que eso también es importante, sobre todo en un clima con el que nosotros entrenamos y con el que nosotros jugamos. La temperatura de Barranquilla es especial, no lo digo yo, todo el mundo lo sabe. Y eso ayuda muchísimo, ¿no? Rejuvenecer un poco la nómina en cuanto a ese tema de la edad. Yo creo que esta nómina es una buena nómina, que seguramente, como todas, necesita sus ajustes. Una vez terminado y se haga la evaluación del año, eso lo hará pues el entrenador, si soy yo, o el que venga, con los directivos, pero todas las nóminas necesitan ajustes, y yo creo que esta también. Y nosotros tenemos, lógicamente, claro, con los partidos que llevamos dirigidos, qué le puede estar haciendo falta al equipo para que sea una nómina un poco más gruesa, un poco más fuerte, un poco más determinante en algunos partidos. Una frase que se escucha mucho, Arturo, no solo de los hinchas, pero lastimosamente se escucha muchas veces en la prensa local, y es la frase, el refrán: ese Junior no juega nada. Y yo creo que esa frase a veces puede ser injusta, pero detrás de ese refrán noto una tendencia, que es que normalmente se usa esa frase cuando el equipo no maneja la pelota bien en posesión, cuando no hay claridad en los pases, cuando el equipo, por ejemplo, recupera la pelota en un momento de transición y no sabe a dónde llevarla. Y hemos visto una diferencia en esta tercera vuelta tuya, ahora con el Junior, comparado con el técnico que estaba anteriormente, donde se ve mucha más claridad en los momentos de posesión y en los momentos de transición. ¿Cómo se ha podido entrenar esa parte? ¿Cómo se pudo mejorar esa parte? ¿Es construcción de plantilla? ¿Es por la llegada de Ever Caicedo enamorado? ¿O es algo que se cambió en los entrenamientos y que se programó? Bueno, ese es un tema que también lo hemos tocado en algunas entrevistas. Yo siempre he repetido que el entrenador anterior tenía un trabajo de defensa organizada, de respaldos, de cobertura, de un sistema zonal bien trabajado, y que ese fue el diagnóstico que nosotros hicimos, que necesitábamos soltar un poco más a los jugadores, tratar de yo pienso que los clubes o que los equipos de fútbol, así como hay movimientos establecidos en defensa, de que si quiebra este central, el otro debe respaldar, el otro debe cerrar la directriz, pues el atacante también tiene que tener movimientos establecidos de acuerdo a donde esté el balón y de acuerdo a los compañeros que tenga cerca, de acuerdo al módulo también, de acuerdo a la idea. Hay muchas cosas que se pueden ir mejorando y que creo que este equipo ha ido mejorando, sobre todo en la parte ofensiva. Después de que eso pasó, hubo momentos en donde el equipo también tuvo algunos inconvenientes en la transición defensa-ataque, nos demorábamos en recomponernos. Yo creo que el equipo ha venido mejorando ese aspecto, nos vemos un poco más seguros, un poco más sólidos y sin dejar de ser un equipo ofensivo. Y tiene que ver, por ejemplo, el cambio de chip en algunos jugadores individuales. Por ejemplo, he notado que Cariaco, un jugador que obviamente tiene mucho talento, tiene mucha experiencia, pero veo que su intención de juego ha cambiado un poquito. Yo veo que busca, y no sé si estás de acuerdo con este análisis, veo que busca más el pase antes del remate, cuando antes buscaba quizás más el remate en esos momentos de transición. ¿Eso fue una indicación que le diste a Cariaco? ¿Fue algo que él, quizás una decisión que él tomó individualmente? ¿Cómo fue eso? No, es una decisión que tiene que ver mucho con el fútbol elaborado que nosotros trabajamos, que tiene que ver mucho con la decisión de la transición, porque por mucho que nosotros queramos jugar a otra cosa, cuando tú tienes extremos rápidos, pues la transición tuya tiene, o tu equipo va a ser fuerte en transición. Yo me acuerdo de una época de Ronaldo, de Benzema y de, ¿cómo se llama el otro extremo?
que ya se retiró del fútbol. De Bale, correcto. ¿Cómo haces para que ese equipo no juegue a transiciones defensa-ataque del Real Madrid? Pues tenía que jugar a transición defensa-ataque por la característica de los jugadores. Entonces, la característica de jugadores que tiene este equipo ahora ha hecho que tanto esos jugadores como los que están por detrás, en el caso de Cardiaco, pues se dé cuenta que es más importante, o él le saca mucho provecho al pase, y es lo que nosotros entrenamos también, todas esas situaciones ofensivas, acciones técnico-tácticas ofensivas que nos pueden ayudar a llegar y a rematar muchas veces más al arco. Sí, Juan Carlos Rocha, sé que el profesor Arturo Reyes está bastante, tiene un tiempo muy corto. Con tu pregunta, por favor, y Benjamín Gutiérrez para concluir, ¿no? Sí, con el saludo cordial, Arturo, gracias por haberte sentado aquí con nosotros en el programa Satélite. Precisamente, ayer estaba hablando con Carlos Vaca y de pasar de villano a héroe en un partido frente a Once Caldas que desperdició todas estas ocasiones de gol, y frente a Pereira, que la primera que le quedó le pegó con todo y pudo meterla. ¿Cómo es esa relación con estos jugadores? ¿Cómo les habla? ¿Cómo maneja la parte mental, sobre todo con estos jugadores mayores que son como Vaca y Didier Moreno, que hemos visto últimamente que en los últimos partidos ha seguido figura? Con el saludo cordial, Arturo. Juan Carlos, un saludo especial. Mira, no, esto es un tema de confianza, ¿no? Ellos me conocen desde hace algún tiempo. Carlos me conoce de mucho tiempo atrás, con Didier desde el 2021. Pero los equipos de fútbol tienen muchos momentos, se vuelven casi, como dice la gente popularmente, una familia, porque estás mucho tiempo con ellos, convives emocionalmente cosas positivas, no tan buenas y malas también, y eso hace que se cree un vínculo, un lazo entre entrenador y jugadores. Yo soy de los entrenadores que me gusta que el ambiente de trabajo sea cordial, sea agradable. Por ejemplo, se dicen tantas cosas que en todo el tiempo que he estado en Junior, las tres veces que he estado en Junior, que yo he tenido inconvenientes con algunos jugadores, que he tenido roces, que he tenido discusiones, que he tenido peleas, y eso es mentira. Ahora, que yo le diga a un jugador, hey, está pasando esto, esto y esto, y él me responda, sí, profe, pero tal, esto se debe hacer así, pero mírate que yo estoy tratando. Pero eso no quiere decir que discutamos o peleemos, ¿no? Se habla sobre el trabajo, eso es muy normal. Pero de que yo esté enfadado con un jugador o un jugador enfadado conmigo, pues seguramente sí va a estar alguno de los que no juegan, todos seguramente van a estar enfadados, pero la relación para mí, el ambiente de trabajo para mí es fundamental para que fluya el equipo. Y bueno, así con es. Carlos, con Didier, que son los casos que ustedes han nombrado, son jugadores que tienen la confianza nuestra. Carlos tuvo un partido difícil contra Once Caldas, y en los entrenamientos se dio cuenta que cuando hicimos el trabajo táctico, pues él estaba ahí. Pues eso que le estoy diciendo, ¿qué más confianza le puedo dar que siga jugando? Sí. Entonces, hay cosas de pronto que no se hablan, pero que se sienten, y en ese aspecto creo que somos un grupo fuerte. Benjamín Gutiérrez. Profe, buenas tardes. Profe, en la rueda de prensa del partido ante Jaguares, yo le hice esta pregunta sobre el tema de si ese punto los clasificaba o los eliminaba. Y viendo las estadísticas de Junior como visitante en su gestión, Junior tiene un 40% de porcentaje de rendimiento. En un visitante. 3 victorias y 2 empates, profe. ¿Qué ha mejorado en el Junior en esa condición? Porque recordemos que Junior en su historia no es un buen visitante. Y ir a ganarle a Alianza Petrolera 5-1, le gana a Envigado 2-1 y le gana 2-0 a Pereira en una cancha bastante complicada. ¿Qué ha mejorado en este Junior en condición de visitante, profe? No, yo creo que hace parte más de la idea, hace parte más del discurso, hace parte más de tratar de meterle en el subconsciente al jugador que el fútbol es uno solo y que somos siempre 11 contra 11, y que sí, hay algunas canchas que te muestran algunas cosas diferentes, como cuando jugamos siempre en altura, pero va a ser un tema que el equipo lo va a tener que superar. Y lo va a superar porque tiene jugadores de jerarquía, porque tiene jugadores inteligentes, porque tiene jugadores capacitados, y simplemente es eso. Una última, Karina, con el permiso de Arturo.
Tú sabes que las mías son 2x1, Arturo. 3x1, Arturo, profe. ¿Qué te motivó cambiar la pinta en el partido frente a Deportivo Pereira? Para robaste la pregunta. En la zona técnica. Y segundo, ¿sueñas con estar en el centenario con Junior? Bueno, lo primero, lo de la pinta, lo venía pensando hace algún tiempo. Estaba esperando un partido que tuviera la importancia uh-huh. emocional también. Para mí ese partido antes de Pereira significaba el partido del semestre en ese momento. Ese partido era el partido del semestre en ese momento. Y bueno, y hablé con los jugadores. Cuando me vieron así se sorprendieron, porque lógicamente uno en el hotel y en todas las actividades, el desayuno, el almuerzo, la cena, todo estaba con su sudadera, normal, como siempre. Y cuando me vieron en la charla antes de salir al estadio vestido así, todos se sorprendieron. Y yo les dije que estaba listo para una fiesta. El partido de nosotros tendría que ser una fiesta. Y que por favor no me dejaran así vestido después del partido. Entonces ellos lo entendieron de esa forma. Y bueno, gracias a Dios las cosas salieron bien. La otra pregunta era... ¿Se sueña estar en el centenario con Junior? Bueno, lógico que sí se sueña, pero para mí ahora lo más importante es concentrar la energía en el partido con el Huila. Queremos que la afición disfrute, pero sabemos que va a ser un partido complejo, va a ser el partido más difícil de los tres que nos habíamos propuesto ganar, porque es el último y es el que nos va a dar la clasificación. Entonces, el discurso mío con los jugadores es que no hay octogonales, no hay nada diferente al partido con el Atlético Huila. Tenemos que concentrarnos en el partido con Atlético Huila, entender que es ese el juego, es ese el partido, no existe alguna otra cosa más, uh-huh. No he programado ninguna otra cosa más que pensar única y exclusivamente en el Huila, porque tenemos que respetar a un club que, ojo, le puso las cosas difíciles al América. Sí, claro. Así es. Es un club que no tiene nada que perder, es un club que tiene un buen entrenador como el profe Diego, es un club que, lo que hemos visto, que trata de jugar un fútbol elaborado, que inicia siempre desde su arquero, que intenta presionar arriba, o sea que es un equipo que, con el poco tiempo que tiene el profe Diego en Huila, está tratando de darle su sello, y el profe Diego es uno de esos entrenadores jóvenes, que los entrenadores jóvenes tienden a ir a buscar los partidos cada vez más arriba, sí. Y no deja de ser un rival al que tenemos que respetar y al que tenemos que estar con las luces prendidas. Profesor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Te voy a dejar el micrófono para que le mandes un mensaje a los hinchas del Junior. Sí. ¿Qué esperan ustedes de los hinchas del Junior el día del juego de Huila contra ustedes? La verdad es que lo he sentido en muchos partidos, que la afición, cuando el equipo desde abajo le muestra que está en un buen momento, la afición regresa esa energía y esperamos que se llene el estadio. Yo creo que sería importantísimo para este grupo de jugadores que vieran ese estadio lleno, alientando desde antes del partido, desde el primer minuto de juego, desde el pitazo inicial, que la gente se meta con el equipo, que lo empuje hacia adelante, y nosotros con toda seguridad vamos a responderle. Y muchas gracias, de verdad. Profe, muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Qué pasó? Se tiene que ir, Rocha. No, la última. ¿Va a cambiar la pinta? ¿Va a estrenar pinta? ¿Va a estrenar pinta? No lo hemos decidido. Voy a pensarlo bien, porque eso no, a mí me parece que eso no es de que con esta camiseta gané y con esta no. No, exacto. No, pero chévere la pinta. Hay que creer más en Dios. Sí, así es. El punto. Así es. Pero es muy probable que no vaya de sudadera y de camiseta de Junior, sino particular. Estoy pensando. Okay. Muchas gracias, Arturo. Bueno, que esté muy bien. Éxitos. Chao, okay. Chao, que les vaya bien. Chao. Chao, chao.
Bueno, vamos a mandar, sí, vamos a mandar la señal al estudio un segundo para reacomodar los planos. Absolutamente. Escuchar a Arturo Reyes. Pero entonces sí. Nos vamos a un corte. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Suscríbete a nuestro podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros programas. En Spotify, de forma sencilla y gratuita, búscanos como Programa Satélite. Allí encontrarás cada uno de nuestros programas disponibles. Debes pulsar el botón de seguir para suscribirte a él. A partir de que lo hagas, aparecerá una parte destacada dentro de la biblioteca para que te puedas acceder a él rápidamente cuando quieras. Programa Satélite, más cerca de ti. Ahora podrás comunicarte con nosotros por WhatsApp. Guarda nuestro número 57300-716-0034 en tu lista de contactos y conéctate con nosotros. Radio Caribe Sano es una radio encaminada a llevar un mensaje de tipo espiritual con una música especialmente escogida. Escúchanos en vivo desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página web www.programasatélite.com y desde la aplicación de TuneIn como Radio Caribe Sano. Somos importantes, mas no esenciales. Valiosos, pero no indispensables. Tenemos un papel en la obra, pero no somos el acto principal. Tenemos una canción para entonar, pero no somos los solistas. Dios lo es. Las cadenas de la esclavitud solamente atan las manos. Es la mente la que hace al hombre libre o esclavo. Programa Satélite que se transmite desde la ciudad de Barranquilla, Colombia, South America, la capital
deportiva de nuestro país. Y bueno, hoy no pudimos decir la frase, Mateo. Sí, porque no hay frase. El hombre estaba bastante apurado. Sí. Creo que hasta nos extendimos. Sí, la verdad que nos extendimos bastante. Y fue paciente con nosotros. Fue muy paciente. Sí. Además, habló bastante también, sí, porque las respuestas de él eran extensas. Y bueno, yo creo que el hombre se siente bastante tranquilo, ¿no? Confiado en lo que él está haciendo. Esa seguridad es importantísima. Le hemos hablado de liderazgo, ¿no? La seguridad que proyecte un líder a la gente que está dirigiendo es supremamente importante. Estamos a nombre, vamos a hablar de nuestros patrocinadores. Estamos a nombre de Unilegal, esta empresa en el Caribe colombiano que te puede ayudar a resolver muchos problemas, entre esos normalizar tus predios, cómo divorciarte, qué derechos tienes en tu empleo, cómo crear una empresa, cómo comprar un automóvil. Unilegal definitivamente te puede ayudar. Llámalos al 324-599-8125, 324-599-8125, el costo de la llamada 25 mil pesos, por un espacio de 45 minutos, así que bastante cómodo y a lo mejor puedes solucionar un problema que te venía molestando desde hace mucho tiempo, un ilegal. También estamos a nombre de WeTravel, esta agencia de viajes que definitivamente le encanta viajar contigo. Háblanos un poco, Mateo, de WeTravel. Bueno, Karina, esta agencia de viajes, ya lo dijiste, se encuentra en la ciudad de Barranquilla, en la dirección Carrera 52, número 82307, edificio Le Servín, piso 2, local número 13, o pueden visitar también WeTravel digitalmente por el sitio web de ellos, wetravelcolombia.com, o pueden chatear con WeTravel a través del WhatsApp 304-434-8961. Habla con WeTravel hoy para tu próximo viaje, sea un viaje personal, sea un viaje laboral, lo que fuera. WeTravel tiene la experiencia, la calidad, el trato al cliente necesario para hacer que tu viaje sea perfecto, Karina. Ahí está WeTravel para asesorarte. No dañes esos días, no corres el riesgo de poner en peligro los días de vacaciones que son tan atesorados por la gente que trabaja duro en todo el año. Llama WeTravel hoy y pregunta por los paquetes turísticos. Por ejemplo, hemos mencionado paquetes a La Habana, Cuba, paquetes a Cancún, también. San Andrés. San Andrés también, San Andrés Isla. Hay que apoyar San Andrés. Hay que apoyar la economía de San Andrés con el turismo. Así es. Bueno, antes de ir a los oyentes, Karina, yo sé que Rocha tiene ahí la lista de los teleradio oyentes, solo quería decir que una frase que saco de Arturo Reyes, la gente, hay gente en el chat que está diciendo que el profe se calentó. No, se calentó. Él quería aclarar. Sí, estaba en todo en su derecho de aclarar las cosas, porque la frase que resalto es cuando él dijo: a veces uno pega el palo y no significa que no hizo las cosas bien. Es un tema obviamente debatible, sí. Pero sabemos que para el técnico hay cosas que inciden en su continuidad como técnico, mm-hmm, que sí están fuera de su control. Yo me pregunto, Karina, pensando en los técnicos que pegan el palo y a veces lo tan injusto que puede ser el fútbol con el técnico de fútbol. Yo me pregunto si realmente este formato de la liga puede seguir, porque convierte un deporte que ya es un poco injusto y lo hace todavía más injusto, más volátil, más al azar. Entonces, técnico como Arturo Reyes, quien se enfrentó a un técnico de su misma generación en Restrepo, en Pereira, hace poquito. Pereira sabemos que salió mal de Nacional y después mira lo que hizo en Pereira. Arturo Reyes salió mal las primeras dos vueltas en Junior y esta tercera vuelta se ha visto distinto. Entonces yo me pregunto, ¿será que este formato donde los técnicos viven o mueren por cada partido realmente es lo que nos está matando el desarrollo de los técnicos en nuestro país? Porque Colombia es un exportador de talento top 10, de talento futbolístico, top 10 en el mundo para talento de primera división. Sí. Pero en cuanto a técnicos, entonces algo en nuestro país está matando el desarrollo de los técnicos en nuestro fútbol. Y tengo que pensar que el formato de nuestra liga tiene que ver con eso. Pero también la falta de oportunidades, Mateo.
Sí, pero eso y es lo que poner, digo. Exactamente, y el poner más peso a los técnicos internacionales versus el talento mismo, nuestro, ¿no? Bueno, en todo caso vamos a saludar a la gente que ha estado allí activa. Adelante, Juan Carlos Rocha. Casi te pierdes la entrevista, Juan Carlos. Ay, sí, que no saben en la gita en qué ando metido. Y más cuando Barranquilla llueve, se complica también la cosa acá. Óyeme, tremendo, el Transmetro retrasadísimo. Sí. En el centro de Barranquilla, los arroyos se han llevado, Mateo, sí, sacos completos de maíz. Digamos que toda la gente que tiene allí sus verduras y sus ventas, ¿no? Están preocupados porque sí, están perdiendo dinero. Es una cosa tremenda. El trajín que uno puede y llevar. Todavía dicen, Mateo, que no hay arroyos en la ciudad de Barranquilla. Pero como decía Abel González, en esta época no hay que ser más de oro. Es mejor hacer unas cuantas cosas bien que hacer 3-4 cosas de forma mediocre. Entonces hay que tener eso también claro. Pues sí. Saludos. Adelante, Juan Carlos Rocha. Saludos para Víctor Roa. Rafa habla, dice que feliz día de Nevada. Hoy ni casino ni escuela, Nevada Day. No puede ser. Nevada en Las Vegas. Oye, no es por nada, pero encerrarse en casita con un buen chocolate caliente, ay, no, y ver nevar, eso es algo especial. Yo dudo que eso sea muy relajado, porque cuando cae nieve en la pero no se trabaja. Pero Karina, él está en Las Vegas, cuando sí, cae nieve en el desierto, es una vaina. Es un desastre. No es la nieve que uno ve en las películas de Navidad, todo lindo, con el venado, no, eso son tormentas de hielo. Uy. De hielo más que todo, sí, así es. Sí. Y no, bien frío que hace. Aquí por lo menos no hay nevada, pero hoy el cielo amaneció roto, lloviendo hasta las 9 de la mañana. Sin parar. Sí, pero ¿por qué no pasa eso los domingos? ¿Tiene que pasar los días de semana? O sea, porque estamos recibiendo como el coletazo de una tormenta. Entonces, sí, ese es el problema. Creo que ese es Otis. Sí, el huracán Otis. Sí, Otis. Coletazo. Y prepárense. Que, por cierto, le pegó durísimo a Acapulco. Sí. Sí. Perdieron comunicación con la ciudad de Acapulco por un momento. Como yo siempre digo, Karina, Barranquilla siempre recibe la flatulencia, la tormenta que vean. Imagínate, si eso es lo que tú dices, la flatulencia, ¿cómo será la tormenta a mí? Sí, y bueno, prepárense, en fin, porque parece que este domingo, día sí, de elecciones, también puede haber precipitación de lluvia. Ah, con ustedes. Oye, el gobierno pidiendo que estén atentos a los mochileros. Sí. Los mochileros son los que van con la mochila, con el billetico. ¿Por quién vas a votar? Vota por este y te damos esto. Hay un millón. Ojo con eso. Hay un milloncito de pesos por ahí rondando. Para el que denuncie. Un millón, hasta 5 millones de recompensa para los que denuncien a los mochileros. Uy, no. Qué lío, ¿no? Bueno, pero yo mismo. No sé, ¿es más rentable denunciar que votar? Yo no sé, pero sí, yo voy a más Guti más rentable por ahí denunciar con una mochila. ¿Cómo dijo? Claro, así es. ¿Cómo dijiste? No, que voy a denunciar a Guti, que yo lo vi por ahí con una mochila. Bueno, Mateo. Tú estás por allá lejos, así que no creo. Yo vi un meme que decía que el que me ofrezca 10.000 por el voto lo denuncio. Me había quedado 100.000. Ya empezó Raymond, mira, ya Raymond dando ideas. De medio millón para arriba. Lo único que ha hecho el gobierno nacional, yo creo que es mejorar el mercado. Claro, lo puso muy alto. Ahora tienen que pagar. Un millón el que denuncia a los mochileros. Tú sabes la cantidad de gente que va a estar detrás de aquello. Ahora los votos cuestan 1.100.000. Oye, yo les recomiendo que no vayan a votar con la mochila atravesada. No puedo. La gente va a pensar que ustedes están comprando votos. No salgan con mochilas en estos días. Ahora la mochila no es tanto la mochila normal, sino el Nequi. Ay, Dios. Pero el Nequi es peligroso. No, el Nequi es peligroso. Ningún bandido va a usar Nequi. Las transferencias Nequi quedan registradas. Ahí está la evidencia. No tenemos la evidencia. Así sí es. Saludos también. Bueno, Juan Carlos Rocha, adelante con los saludos, que si no terminamos mañana. Jesse, un saludo también para él, que si vamos a ser campeón, tenga la fe. Víctor Roa, ya lo vemos saludar. Rafa habla. Magnay Díaz, desde Solepia. Milton Zambrano Garindo. Ajá. Milton Zambrano, conectado de Sabana Larga. Luis Felipe Caballero Salazar. Saludos en el día de Orto Prúmbico, como decía Maya Smulson. Johnny de la Hoz, Jonathan Agüero, Leonard Sten, Alan Ustaris, saludos. Hernán Enrique Ortiz Julio, también un saludo para él, para todos.
Ernesto Pinilla Villalba, William Adá, saludos para Jairo Andrés Manotas, John Villalba, Arnulfo Villadiego, Dairo Cañas, un saludo para Dairo, Álvaro Gómez desde Miami, Florida, un cordial saludo para el grupo. Dice que escuchemos la canción de Nelson Enríquez, Salvemos a Barranquilla. Pues sí. Henry's Kitchen, un saludo también. Jorge Oliveros, Erwin de las Alas Causil, saludos a Yosimar y a Jonathan. Orlando Ratamoso dice, saludos panel, bueno, eso era algo que tenía en mente, como en esa entrevista con el profe Reyes, dándonos mucha más confianza en el equipo. Tengo fe en clasificar en los ocho y por qué no a una final. Alberto Mesa desde Clarksburg, Maryland, Estados Unidos. Jorge Enrique Pérez Barros, saludos, hoy es viernes en agua. Rafael Alberto Acosta Pacheco, también un saludo desde Santa Marta, en el barrio 13 de junio. Carajo 1425, un saludo. Y Walter Pérez, desde la Florida. Yo no tenía la suerte del campeón. Fran Rivera. Saludos a todos esos teleradio oyentes. Y también para Irina Romero, desde Bogotá. Y Héctor Alfonso Borges, que se ve tranquilo, Arturo. Saludos desde el camello. Ahí estamos. Sí, se ve tranquilo. Oye, este Milton me recuerda a la historia de Álvarez Guede, que Abel González siempre contaba. La nieve, qué linda la nieve. Y ya después de unos meses. Ni les voy a decir qué decía de la nieve. No, búsquenlo. Un cubano en Pensilvania, se llama el video. Es un clásico. Yo creo que todas las personas que hemos tenido la oportunidad de vivir en países con las cuatro estaciones, sí. La primera vez que vemos nevar definitivamente es como ese primer amor. Es una cosa que uno dice, Dios mío, esto puede ser así, tan bello, tan maravilloso. Pero cuando ya ves que no puedes salir, que te tienes que poner 30.000 cosas encima, que tienes que palear la casa, que a veces te resbalas porque la nieve se congela y entonces que los carros no salen. Y en un momento en que los labios se te cuartean, sientes que las orejas se te van a caer. Bueno, hay una serie de cosas y eso por unos buenos 4 meses. Entonces llega un momento que al final dice, ya no quiero ver más nieve. ¿Que va a nevar otra vez? No puede ser, ya que se vaya la nieve. No más nieve, porque todo se paraliza, todo cambia, el panorama cambia. Hay gente que se queda sin luz. Al principio, porque se trata de un cubano que se cansa de Miami y se muda a Pensilvania y después termina al final apreciando Miami. Entonces, no, y lo mejor es de los ciervos, cuando, qué lindo los ciervos. Los venados. Pero después, ¿qué hacen los venados? Después los venados hacen unas cosas. Bueno, recomiendo. Detrás de esa historia, Karina, creo que hay algo muy filosófico y muy sabio. Y es que a veces uno algunas personas son inconformes con su rutina cotidiana, su entorno en que se encuentra, y no se dan cuenta de lo bueno que tienen hasta que salen. Eso le pasa a muchas personas. Creo que también. No, que se imaginan, por ejemplo, que en Estados Unidos las calles están hechas de oro. Van a encontrar los dólares tirados en el piso, ¿no? Y la gente lo va a poder recoger. Aquí. Pero en general, eso pasa. Puede hasta pasar una relación. Fíjate, todo es lo que tú le pones, el color que tú le pones. Algo puede ser positivo o negativo dependiendo de tu estado mental. Un ejemplo son las relaciones amorosas. Lo que te enamoró de la persona al comienzo, en 10 años después te fastidia. Uy. Puede ser que, por ejemplo, en el caso, ¿verdad?, de mujer, como hombre, el hombre puede decir, ay, al principio me encanta que ella esté tan pendiente de mí, que me cocina, que me arregla el pelo, que no sé qué. Después en 5 años dice, joda, deja de estar detrás de mí, de tocarme, de hacerme todo y tal. O sea, algo que puede verse positivo al comienzo, después se puede ver. Todo es como uno ve las cosas. Tú pones el color a tu vida. Y por eso yo creo que la gente no se da cuenta de que está mucho más en control de lo que piensa de su vida. Porque tú puedes convertir las cosas, no todas las cosas negativas. O sea, hay cosas muy extremas que
O sea, no se pueden justificar de ninguna manera. Pero tú puedes convertir las cosas negativas en cosas positivas. Así y es así en el fútbol, Karina. Yo quería contar una historia que me pareció muy interesante, que involucra a un jugador que en este programa queremos mucho, que es Luis Muriel, ¿no? Un jugador que ha estado mucho en las noticias por los rumores que se han escuchado sobre un posible transferencia al Junior después del vencimiento de su contrato en Atalanta. Pero un ex compañero de él, un jugador que se llama Ilicic. Guti, ¿de dónde es Ilicic? Josip Ilicic. Eslovenia. Eslovenia, sí, así es. Eslovenia. Uh-huh. Muriel creo que está a un gol de alcanzar el récord de Ilicic de goles marcados en Atalanta en competiciones de UEFA, después de marcar dos goles ayer en la Europa League contra un equipo austriaco. Y bueno, producción tiene estas imágenes, se los mandé ayer por Twitter, si pueden tener esas imágenes listas. Uh-huh. Pero en camino a el partido que tuvo Atalanta, creo que en Austria, los fanáticos de Atalanta tomaron la decisión de visitar este jugador, Ilicic, que regresó a su país natal, Eslovenia, para jugar el fútbol. Resulta que Ilicic, durante la pandemia, después de ser uno de los jugadores más importantes en Atalanta, tuvo una lucha con la depresión muy fuerte. Después de esa lucha de depresión, estuvo por fuera de los entrenamientos por varios meses, perdió el ritmo en Atalanta, perdió su puesto en el equipo. Él regresó a un equipo en Eslovenia que se llama Maribor, en la ciudad de Maribor, mismo nombre. Uh-huh. Entonces los fanáticos de Atalanta tomaron el tiempo de ir a visitarlo allá en su país natal, donde ahora juega, para darle como ánimo y un mensaje de apoyo, y para hacerle saber que ellos todavía piensan en él y lo recuerdan muy bien. Esas son las cosas del fútbol. Cuando la gente me pregunta, Mateo, ¿por qué te interesa tanto el fútbol? Te voy a decir una cosa, no es por el cargo de Gianni Infantino, no es... O sea, a mí no me... Lo que me enamora del fútbol no son las transferencias explosivas, la primicia, el morbo y todo. No, lo que me enamora del fútbol como deporte, y el deporte en general, son historias como esa. Esos actos de humanidad que se ven en el deporte. Entonces quería resaltar esos fanáticos de Atalanta que hicieron eso. Y bueno, había una pequeña conexión ahí con Muriel y su equipo Atalanta. Bueno, y es que fíjate, la frase de hoy era la siguiente: la vida recompensa de manera extraordinaria a quienes se entregan de forma extraordinaria. De acuerdo a cómo tú le pongas a tu vida, ¿no? Digamos, el énfasis en las cosas que haces, el amor, la dedicación, así se va a devolver las cosas. Tardo o temprano eso va a suceder, y con una buena actitud y un buen corazón. Si hay algo que he visto es que, a pesar de nuestros actos y de ser imperfectos, en la vida cristiana se nos enseña que Dios mira tu corazón, no mira tus pecados, sino tu corazón, el deseo de tu corazón. Por eso a veces tú dices, pero ¿cómo esta persona, a pesar de haber cometido tantos errores, las cosas le salen bien? Porque es que Dios no mira, y de acuerdo a cómo tú haces las cosas, la intención de las cosas. Si tú haces las cosas para dañar a otra persona, eso es lo que vas a recibir. Pero si tu intención no es dañar a la persona, pero en medio de ese proceso te equivocas y cometes atropellos porque no somos perfectos, es tu corazón lo que define la calidad o cómo se podría decir, si es para bien o si es para mal. Porque nosotros, pensando que estamos haciendo el bien, muchas veces nos equivocamos. No, y muchas veces también, Karina, uno tira la toalla antes de recibir antes de recibir la recompensa. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Entonces, por eso Job se quedó quieto.
uno pasa por muchas cosas. Cuando tú tienes una meta, cuando tú tienes un sueño, vas a pasar por muchas cosas difíciles. Sí. Y eso también es lo lindo del deporte, porque hay muchos ejemplos muy claros de eso. No, y vas a atropellar a mucha gente sin querer. Posiblemente, pero... Algunos lo harán queriendo, okay, pero sin querer queriendo, como decía el Chavo. Sí, pero el punto es que pese a lo que tú hagas a las otras personas, pese a lo que tú sientes que pueden ser considerados fracasos y todo, si tú te mantienes firme en lo que quieres hacer y en el camino que has elegido, solo puedes sentir la recompensa de todas las dificultades que uno ha pasado si uno se mantiene así. Sí. Hay un meme que es muy común de un hombre que está como un minero que está buscando un tesoro dentro de la tierra. Y justo antes de llegar, el meme muestra, justo antes de llegar al tesoro, se rinde. Sin saber que solo le faltaba mantenerse en la mina un poquito más. Y hay muchas personas a quien le pasa exactamente lo mismo. O sea, la única cosa en común que tienen todas las personas exitosas que han podido salir de ambientes difíciles es que se han mantenido firmes. No hay fórmula secreta al éxito más que eso, mantenerte. No solo firme, Mateo, pero tener paciencia. Sí, claro. Porque la paciencia definitivamente es un don. Y la paciencia es la que precisamente te lleva a esa espera, aunque sea la espera larga, pero trabajando todos los días con mucho ánimo y con mucho amor se pueden lograr cosas. Cambiando de tema drásticamente, mañana Barcelona-Real Madrid, un clásico. El clásico. Se dice que Xavi no ha querido hablar de la nómina, está en un misterio completo alrededor del equipo. Hay obviamente conflictos allí entre los dos equipos y mañana a las 7 y ¿qué de la mañana, Mateo? 7 y media. 7:15, hora de acá. Hora de acá, 9:15, hora de Colombia. Ah, ya tenemos allí a Francisco, lo estoy viendo en cámara. Un holograma. Francisco. Y no es un holograma. Óyeme, regresó el hijo pródigo. ¿Cómo te ha ido, Francisco? Muy bien, muy bien. Buena tarde para todos. Muy bien, Karina. Fantástica mi travesía por tierra de héroes. Y regresando nuevamente al calor de la ciudad Barranquilla, que por cierto, cada día la encuentro más calurosa, pero fantástico, fantástico, fantástico. Claro, claro, me imagino regresar a casa donde está tu familia, siempre tiene que ser fantástico. Sí. Cuéntame, Francisco, bueno, me imagino que a pesar de tu trabajo con Patriotas, no le pierdes la pista al Junior de Barranquilla. ¿Cómo ves al Junior? ¿Cómo ves al Junior para el próximo partido de Huila? Veo un equipo que viene sumando a razón de sus capacidades individuales. Creo que colectivamente el profe Reyes aún sigue buscando encontrar esos circuitos o esas pequeñas duplas que de una u otra manera le van a permitir al equipo engranar colectivamente. Creo que es una final más que se juega Junior contra Atlético Huila para ratificar su clasificación entre los 8 de Colombia. Desde luego no es fácil. Todos los partidos hay que jugarlos y no hay que confiarse para evitar una mala pasada. Creo que veo un equipo mucho más sólido defensivamente, con mucho más equilibrio. Pero también creo que se debe hacer mucho énfasis en la definición. El fútbol de hoy es muy complicado. Es hoy, más allá de cualquier goleada que se dé en un partido, anotar un gol es muy difícil a razón de la misma disciplina táctica como herramienta que utilizan todos los diferentes cuerpos técnicos en sus equipos.
Por lo tanto, creo que opciones como la que vi el otro día, no recuerdo el nombre del chico, que sin arquero, pues... Berrío, pues... Sin arquero, malogra, no sí. sé si hay que decir la palabra malograr o... No lo sé, pero no puedes botar una opción tan clara. Creería que es mucho más fácil que un tiro penal. Hablando acá... jocosamente de lo que representa un tiro penal, pero no puedes, y más un jugador que trabaja para una institución tan grande como es Atlético Junior. Sí. No, y Francisco, es bueno que hables de eso, porque yo he hablado mucho de la analítica, de la importancia de incorporar la analítica en el fútbol hoy en día. Para poder competir a nivel internacional y para poder construir bien los equipos. Pero la analítica no te explica precisamente esas cosas. Las estadísticas no te pueden explicar por qué un jugador como Guerrillo, que ha jugado el fútbol toda su vida, pierde una oportunidad tan clara que hasta Guti lo mete, hasta yo lo meto, hasta Rocha lo mete, ¿verdad? Hasta entonces, yo lo meto. Hasta, Karina, tú también lo metes, seguramente que sí, porque hay cosas psicológicas, hay cosas. Yo jugué fútbol, Mateo. Yo sé. Hay cosas intangibles que no se pueden explicar, y la psicología debería trabajar en conjunto con la información. Pero yo quería preguntarle a Francisco, porque no creo que he tenido la oportunidad de preguntarle, como empleado de Patriota, ¿estás usando un club como Patriotas la analítica, Francisco? ¿Eso es algo que ustedes usan, que miran? ¿Dónde ves eso, no solo en Patriotas, pero en el fútbol colombiano? ¿Eso está empezando a usarse más? Sí. Estas plataformas digitales como Naxport, ClipDrop, no hay una que se llama Scout. Scout, sí, para tener estadísticas de jugadores, etcétera, uh-huh. y partidos. Se usan hoy en el fútbol colombiano como una herramienta didáctica para mejorar el contexto individual y colectivo de un club. Te permite incluso en tiempo real y en el entretiempo, te permite darle detalles a los entrenadores sobre ciertas situaciones a favor o en contra que se fueron repetitivas en el transcurrir del primer tiempo, valga la redundancia. Yo considero que todo debe ser medido, porque utilizar en exceso estas herramientas tecnológicas como medio de información para los jugadores, si la utiliza en exceso, creo que el entrenador pierde, como decía mi maestro el zurdo, pierde ese olfato, ese sí. instinto de percepción natural que debe tener el entrenador para corregir y para tomar decisiones en el transcurso en el desarrollo del partido. Así que todo debe tener una medida, desde luego que son muy importantes, sobre todo para el desarrollo de los ABP, que son las acciones a balón parado a favor y en contra. No, y eso es lo que he leído, por ejemplo, esta semana, Francisco, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar, hablamos de un equipo como Toulouse, que bueno, recibió goleada contra Liverpool el día de ayer, pero que ha sido un proyecto muy interesante, porque estar en la Europa League solo 2 años después de estar en la segunda división realmente es un logro increíble. Y lo que han dicho los expertos de analítica que compraron el Toulouse, porque ya el nerd de la analítica no solo es empleado del club, ahora hasta puede comprar en conjunto, en una sociedad, un club, sí. como lo hicieron con el Toulouse y después el Milán en Italia. Ellos estaban explicando que realmente la analítica, más que usarlo para el día a día del club, para las decisiones del técnico o el rendimiento del jugador en el día a día, partido a partido, es realmente más útil para buscar los jugadores que son infravalorados. Y yo creo que ahí es donde nos falta en el fútbol colombiano, porque un ejemplo que siempre doy es el de Gustavo Puerta, que ya está empezando a encontrar un puesto en el Bayer Leverkusen, que es considerado esta temporada uno de los mejores equipos de toda Europa.
Entonces, ¿cómo es que Gustavo Puerta, un jugador que estaba en el Bogotá FC en la segunda división, no estuvo en la mira de un equipo grande del fútbol colombiano? ¿Cómo es que el Bayer Leverkusen encontró primero a Gustavo Puerta que los equipos de nuestro país? Entonces yo creo que hay que, no sé si estás de acuerdo, Francisco, pero yo creo que hay que enfocar la analítica más al scouting y menos al manejo del club en el día a día. Fíjate que ese punto de vista y la percepción que tienes es totalmente acertada. Hay algo que todos conocemos que se llama marketing, y uno, más allá de las condiciones de cada jugador, más allá de sus capacidades, de su don natural y formado, los grandes empresarios de Colombia terminan pues haciéndole ese famoso lobby a quien más les convenga, ¿no? Y estos talentos escondidos como Gustavo Puerta, que fue de alguna manera valorado por un equipo europeo gracias a la oportunidad que se le da en la selección Colombia, fue, digamos, esa gran ventana, esa gran puerta para él poder escalar al fútbol europeo. Sería fantástico, créeme. Actualmente estoy fungiendo por lo que queda del año como el scouting de Patriotas acá para la Costa Norte. Precisamente estamos en busca de talento para llevar a las divisiones y reservas del club en Tunja. Y lo habíamos pensado, o hemos venido, digamos, creando archivos de jugadores en sus estados naturales, por decir algo, jugador que el que juegue en Santa Marta en sus diferentes campeonatos, el que juegue en Barranquilla en sus campeonatos, para luego empezar a destacar aquellos detalles propios de que nos da el videoanálisis y poder encontrar respuesta a lo que nosotros estamos buscando actualmente para, o lo que creemos que es necesario para que un jugador pueda ser proyectado no solamente a nivel nacional sino internacionalmente. Toda herramienta tecnológica es bien recibida en el fútbol, el tema es saber usarla, el tema es darle, es decir, el uso más conveniente, y que desde luego haya personas coherentes, personas capacitadas para poder hablar de videoanálisis táctico, para poder hacer un buen videoanálisis táctico, porque no es solamente colocarse el rótulo o estar en un curso 2-3 meses, sino es entender el deporte, es percibir realmente lo que es importante dentro del desarrollo de una competencia y de poder destacar esos aspectos o momentos neurálgicos a favor o en contra del club para el cual trabaja. Óyeme, Francisco, tú que andas en esa búsqueda de talento, ¿te has encontrado con mucho talento últimamente? Barranquilla siempre ha hecho de una cantera inagotable de talento. Hay muchísimo talento. Creo que lo que falta es mucho más apoyo, y con el respeto que se merecen mis amigos, colegas y los que no son tan amigos míos. Necesitamos hay muchos enemigos en este campo. Sí, y seguramente van a haber más por lo que voy a decir. Creo que hay un gran déficit en capacitación de los formadores, en la capacitación de los formadores. Creo que hay un gran déficit. Esto no es solamente patear un balón. Creo que hoy el fútbol, con relación a la vieja guardia, ha cambiado muchísimo, y hoy en día necesitamos formar paralelamente al ser humano. El ser humano tiene que llevar conceptos intelectuales para poder expresarse ante las cámaras, ante quien le pregunta, o sea, tener una proyección a futuro. No es una proyección de un torneo que se viene desarrollando y ya está, y vivimos del talento de los chicos que ganen un trofeo, un metal para la escuela. No tiene sentido. Hay que proyectar a los chicos, hay que darle las bases idóneas para que ellos, para poder explotar esos dones naturales con los que ellos nacieron. O sea, conclusión, Francisco, para crear los ganadores del futuro no hay que solo pensar en ganar cuando están en desarrollo. Y eso suena como algo que, ¿cómo se podría decir? Algo
sin sentido, ¿no? Porque hay personas que dicen que hay que enseñar a los niños a ganar desde el comienzo. Sí. Pero lo que está diciendo Francisco es otro factor de un tema que tocamos justo después de la entrevista con Arturo Reyes, Karina, y es la formación de técnicos en Colombia. Sí. Colombia es uno de los top 10 exportadores de talento de primera división en el mundo. ¿Y dónde están los técnicos? No es proporcionar al talento que exportamos a todo el mundo, no solo a Europa, pero a todo el mundo y todo el fútbol de primera división en cualquier continente. Entonces, hay que yo creo que cambiar la imagen. No es algo que se puede corregir de un día para el otro, va a tomar tiempo, pero hay que cambiar la imagen del técnico y verlo como algo más vocacional. Cuando analiza, por ejemplo, un país como, casi como un sacerdote, casi como un cura, exactamente. Sí, 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 sí. Analicen bien un país como España, que produce tantos técnicos buenos, y hablamos de este tema. España, Italia, Argentina. España, hasta el pueblo más pequeño de España o la región menos poblada de España ha producido grandes técnicos. ¿Por qué? Porque hasta el técnico de cuarta, quinta división o el técnico de amateur ve su trabajo, su labor como una vocación. Y eso también tiene que ver con otros factores, factores socioeconómicos de nuestro país también. Pero la oportunidad, la plata está ahí. Sí. Lo que hay que hacer es también cambiar la cultura y la manera de pensar. Así es. Oye, Rocha, yo me quiero aquí desahogar contigo, desquitarme un poquito, porque Rocha, hoy viernes yo tenía en mente ayer, bueno, hoy iba a ser un día relajado, el Junior no juega este fin de semana, podemos hablar de básquet, de béisbol, la Serie Mundial, el Clásico mañana, y de pronto Rocha, para contarle a los oyentes, Rocha llama a Karina. Karina, ¿qué tal Arturo Reyes mañana? A las 1:30. Nosotros habíamos dicho, hombre, entrevistar a Arturo Reyes es un poco complicado, porque nosotros aquí hemos sido punzantes, hemos sido fuertes con su trabajo, pero sin tratar tampoco de hacerlo sentir a él como menos persona, ¿no? Criticando puramente, obviamente, su trabajo profesional, y también frustrados, digamos, por no ver el Arturo Reyes que muchos de nosotros queríamos ver, el Arturo Reyes que ganó esa Copa Suramericana, ¿verdad?, con la Selección Colombia. Ese era el Arturo Reyes que queríamos ver, y no se estaba viendo. Y yo quise hacer públicamente mi descontento frente a Arturo Reyes, porque yo no tengo ningún problema en hacerlo. Me siento muy cómoda diciéndole a la gente, yo no podía ni siquiera escuchar tu nombre. Pero tú has hecho que mi mente cambie y que pueda ver la persona que queríamos ver. Y yo creo que eso, hasta cierto punto, no todo el mundo tiene la oportunidad de decirlo, pero hay que tener la confianza para hacerlo. Había que hacerlo, porque a mí se me quedaron varias preguntas para Arturo Reyes. Entre esas, yo no voy a preguntarle si quiere estar o no en el Centenario, si quiere ser técnico del Junior. Yo lo que quería preguntarle a Arturo Reyes, y que no alcancé, y sé que muchos oyentes quisieron hacerle preguntas, era si él se veía en otro país dirigiendo a un grupo de jugadores. Si lo de él iba a ser solo Colombia, o si iba a tener la visión de irse más allá. Si esto que está pasando ahora es precisamente para la nueva etapa que le espera a él como en su carrera técnica. Porque todo el mundo se preocupa en preguntarle sobre el Junior, sobre esto, sobre el otro, pero ¿qué está pasando por la mente de él? ¿Cómo es su vida familiar? ¿Cómo se sufre? ¿Cómo se hace para manejar los momentos difíciles? Si en efecto hay momentos de llanto, hay momentos de llantos de alegría, si hay risas. Hay que interesarnos un poquito más por las personas. Porque es que cuando tú conoces a la persona, como nos pasó con David Caicedo, sí. Cuando se habla de esos sueños profundos, entonces tú lo relacionas con el trabajo que ellos hacen. No podemos desechar que son seres humanos. Sí. No podemos hacer eso a un lado. No ganó la Sudamericana, ganó los Juegos Centroamericanos. A los Juegos Centroamericanos, perdón. Sí.
Sí, gracias por aclarar. Aborto, sí. Pero además es que de pronto uno, de pronto que tiene más contacto con el técnico de Junior, porque la percepción de con Arturo no le cambió, y más en estos, en este campeonato, porque cuando uno habla fuera de micrófono, por decirlo así, sí, fuera de micrófono, le da, se encuentra con una persona segura de lo que está haciendo, además con uh-huh. buenos argumentos, y queríamos también para que la gente que nos ve se sintiera lo que está transmitiendo Arturo Reyes, porque no es el mismo Arturo cuando vino anteriormente, que era un profesor tenso, un profesor que rígido, que ponía siempre la barrera, pero él vino en esta ocasión como quien dice, una persona suelta y confiado en su conocimiento, en su manejo. Por eso le pregunté a él qué hizo en esos meses que no estuvo trabajando. ¿Qué hizo? Y dijo cosas interesantes. Sí. Vio mucho fútbol, habló con muchos amigos, nunca se desconectó, viajó. Fue a México. Él estuvo tratando de reinventarse, ¿no? De decir, ¿para dónde voy yo ahora que tengo este sueldo pago hasta diciembre? Hay que aprovechar, porque él nunca pensó que lo iban a llamar los próximos 6 meses. No, creo que pronto había alguna esperanza, si las cosas no van bien con un bolillo, yo estoy ahí como técnico interino básicamente, me están pagando, lo más probable es que yo voy a estar listo cuando esa oportunidad llegue. No, y lo dijo de alguna manera. Sí, Rocha, yo te iba a preguntar, pero me contestaste la pregunta antes de mano sobre eso, si tú ves una diferencia en el Arturo Reyes de ahora fuera del micrófono comparado con antes. Y yo creo que la respuesta quedó muy claro. Algo ha cambiado. Yo creo que los golpes que él ha recibido de parte de nosotros y de toda la prensa, creo que fue evidente en la entrevista que él sabía que obviamente nosotros le hemos criticado. No, y además, Mateo, no sé si de pronto el hombre se ve que está muy cercano a la fe. Cercano a Dios. Totalmente, importante eso. Pero lo que quería resaltar también, una cosa más en la entrevista que me pareció muy interesante, fue el momento que él compartió con nosotros sobre la pinta, que suena como algo frívolo, pero no creo que lo fue, Rocha. Y fue muy, muy importante. O sea, le digo a los jugadores, no me dejen como las novias de Barranca. Pero, exacto. Pero hacer eso, Karina, hacer eso. Creo yo. Sí, una estrategia muy interesante. Opinión que yo, no, mi idea personal, no sé si es la verdad, pero de acuerdo a lo que él nos contó, yo creo que para los jugadores, ver a Arturo Reyes salir con una pinta distinta, a lo mejor les quitó la presión del partido. No, y le dio, profe, y esto, yo me imagino la mamadera de él. Porque si el equipo pierde, ¿qué van a decir? No, la pinta de Reyes está salada. Entonces yo creo que fue algo, y yo no sé si él lo pensó así tan calculadamente, tan fríamente, pero yo pienso que esa decisión demuestra un Arturo Reyes que ha mejorado en algo que siempre le he criticado, y es manejo de grupo. Yo creo que él ya entiende, porque una cosa, él fue capitán, lo dijo como varias veces, como jugador. Pero una cosa es ser capitán y otra cosa es ser técnico. Son liderazgos distintos. Pero tú sabes que también me imaginé, compañeros, que él decía, o voy para la fiesta o voy para un funeral. Porque cuando tú vas a una fiesta... Sí, de negro. Vas vestido elegantemente, dependiendo de la fiesta. Pero si vas también a una ceremonia fúnebre, también vas vestido elegantemente. Entonces, aquí... O voy para una fiesta, o continuamos la fiesta, o voy ya nos enterrar. Entonces, muy agradable, la verdad, buen sentido del humor, muy calmado. Yo creo que el Arturo Reyes de la etapa anterior no nos hubiera aceptado una entrevista. Estaba bastante reacio, yo sé que me consta que Rocha lo buscó y él nunca quiso darnos la entrevista. El Arturo Reyes de ahora... que se siente más confiado, que se siente un poquito
reconciliado con su profesión y con él mismo, porque uno también se molesta con uno mismo. Sí. Y a veces nos cuesta trabajo reconciliarnos con nosotros mismos, por esa búsqueda, ¿no?, constante de ser mejor personas. En todo caso, muy agradable la entrevista de Arturo Reyes. Espero que los oyentes la disfruten. Por supuesto, la vamos a tener completa en nuestro portal, en nuestro canal de YouTube, Programa Satélite, para los que llegaron tarde. Este fin de semana, el clásico de en España. ¿Qué más tenemos para este fin de semana? Bueno, las elecciones, santo Dios. Clásico en Inglaterra. Manchester City, Manchester United. No, ese no es el clásico de Inglaterra. Bueno, el clásico de Manchester, de los dos equipos. El clásico de Manchester. El clásico verdadero de United es contra el Liverpool. Pero estamos hablando ciudad por ciudad. Es un derby. Un derby. Es un derby, entonces. Oigan, quiero compartir con ustedes este estudio. Sí. ¿Qué ibas a decir, Rocha? No, Francisco fue que hizo un comentario. ¿Qué fue lo que dijiste? No, este fin de semana. ¿Qué dijo Francisco? Comparsa de ahogados. Mami, me gustó mucho. Eso va a ser una locura. Si va a ir lloviendo, no es necesario que lleguen hasta las flores. Rocha, después de 4. Enseguida el arroyo se los lleva. Rocha, después de 4 de la tarde, ahí. Hay colección de camisetas allá en Puerto Mocho. Sí. Bueno. ¡Ay, por ahí un cambio! ¡Ay, Dios por ahí mío, un pacto! Un domingo largo para mucha gente. Oigan, para crear más ánimo, tener más ánimo, fíjense que en CNN hay este médico muy famoso que se llama Sanjay Gupta. Sanjay Gupta es el médico que reporta siempre en CNN. Y hizo un estudio para cómo mejorar la función de nuestro cerebro y nuestros estados de ánimo. Él tiene un podcast que se llama Chasing Life con el doctor Sanjay Gupta. Y él dice que los alimentos que nosotros debemos ingerir para levantar el ánimo son alimentos integrales. Dice, el 80% de tu dieta debe centrarse en alimentos reales, integrales y ricos en fibra, como verduras, frutas, nueces, semillas, legumbres y cereales integrales con bajo índice glucémico, grasas saludables y proteínas de alta calidad. Que eso hasta cierto punto hace que contradiga lo que anda diciendo el médico este, doctor Biter, ¿no? Que no coman fruta, que no coman casi vegetales, que todo es la grasa, que todo es la proteína, que esto, que lo otro. Pero la realidad es que la verdad está en la mitad. Hay que manejar una dieta balanceada. Así que, pues, coman fruta. Y nosotros somos tan afortunados en nuestra tierra de tener todo tipo de fruta. ¿Ustedes saben lo que vale un mango aquí, señores? Sí, Guti estaría millonario vendiendo mango. Sí, señores, aquí un mango puede costar hasta $6. $6, sí, claro. $6 un mango así de grande, $6 te puede costar. Filipino. De ese tomito. Pero aquí jamás van a ver un mango dulce, que es mi mango favorito y que extraño azúcar, horriblemente. Manguito azúcar. O el mango de azúcar. Ay, la variedad de mangos que nosotros tenemos allá. La papaya, que es tan deliciosa. La patilla, el guineo, como llamamos nosotros, o banana. ¿Qué? Mira, cuando tú comes fruta, yo no sé si ustedes lo experimentan, pero a mí me da una felicidad de comer piña, esa piña dulce, deliciosa, jugosa. La golden. Ese mango, por Dios, es que sí, los colores tan increíbles que tienen nuestras frutas colombianas y las que conseguimos en nuestras ciudades. Es realmente maravilloso. Eso es como oro en polvo acá. Las frutas acá son supremamente costosas. Fíjate, regresando a un tema que habíamos tocado, Karina, sobre cómo uno pone el color a las cosas. Uno puede convertir en algo negativo, en positivo, o también al revés, ¿no? Hay gente que ha vivido en Barranquilla toda su vida y que se queja de los vendedores de frutas gritando, ¡aguacate! ¡Aguacatízate! Aguacatízate y todo eso, y resulta que hay muchas personas que se van de Barranquilla y terminan extrañando los gritos de los vendedores de frutas. No, y extrañando, mira, los aguacates que nosotros tenemos allá, señores.
Rapado. Acá nos tocan comprar unos aguacaticos así de chiquitos. Si no tienen el mismo sabor de los aguacates de allá, por Dios. No, es una cosa, a veces hay que estar por fuera para valorar lo que todas las cosas tan increíbles que nosotros tenemos en nuestro país. Y darnos cuenta también de lo tanto que ha crecido Colombia desde todo punto de vista, a pesar de los malos manejos de algunos dirigentes. Pero la esencia sigue allí. La comida, la gente, la variedad de climas y paisajes. Tenemos un país del cual nos debemos sentir todos orgullosos y tratar de resaltar ese orgullo donde quiera que vayamos. No le podemos envidiar las playas que tenemos a nadie. Playas del Mar Caribe, por Dios, eso es algo maravilloso, las playas de Santa Marta. Digamos que la de Cartagena y Barranquilla antes eran unas playas maravillosas, pero con todo este cuento, el río meterse, pues no se ven tan bonitas como se vieron hace unos años atrás. En estos días hubo un avistamiento en Bocas de Ceniza de unas ballenas muy particulares. Entonces la gente estaba por ahí ubicada por Puerto Mocho, ahí hay como un farito donde se ubica la gente, vieron unas ballenas muy particulares que no se ven en mucho tiempo en esa zona. Excelente eso. Oye, sí, hay que visitar el parque. Es una de las primeras cosas que quiero hacer cuando ya esté de regreso en la ciudad de Barranquilla, Karina. ¿Cómo qué? Ir a la Ciénaga de Mallorca. Sí, no la conocemos. Un parque. Ciénaga de Mallorca. No he podido ver toda esa zona desde que terminaron la labor. No, definitivamente. Entonces, sí, hay que hacer un paseo allá. Sí, más calle podría pasar. Bueno, oye, tenemos más calle. Tenemos más calle. Sí, vamos a terminar. Vamos sí, con más calle, por favor, adelante. Oye, pero producción, tienen que estar. Toque el timbre. Imagínate. Todo el esfuerzo. Vámonos con más calle. Tenemos botín en producción si no pasamos más calle. Vámonos con más calle. ¿Cuál es el museo más antiguo de Barranquilla? Ni idea. Nada, no sé. Nada. El Bellas Artes. Bellas Artes. Edificio García. Está por ahí. El museo más antiguo de Barranquilla. El... ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se llama el museo de ahí? En la Plaza de la Pajeta. Yo no me acuerdo el nombre, no me lo sé. El museo romántico. El... aquí de... aquí de Mira la Rosa. Amigos de Programa Satélite, yo soy Tos Camargo y hoy me encuentro a las afueras del Museo Romántico de Barranquilla, una edificación arquitectónica donde se han guardado no solo los recuerdos de Barranquilla, sino la parte cultural más emblemática de la ciudad. Hoy en Más Calle, acompáñame a recorrer lo que es el Museo Romántico. El Museo Romántico en el 2023 cumplió 40 años desde su apertura. Abrió el 7 de abril de 1983. Por primera vez las puertas de esta casa, según tenemos entendido. Fundada por las hermanas Carmen Esther Freudström, quienes fueron las dueñas de esta casa, quienes también donaron en la casa para que fuese museo con ese propósito. Bueno, en este momento nos encontramos en lo que hemos llamado nuestra... fase 2 de la recuperación del Museo Romántico de Barranquilla. La fase 1 tenía como actividades o como objetivos poder liberar, limpiar y organizar el espacio museográfico o museal. La visión en este momento está enfocada en poder construir un espacio museal sostenible en el tiempo. ¿Vale? La intención real es poder mantener vivo el legado de Alfredo Vélez Priella. Una persona que dijo un día, Barranquilla necesita
un museo, necesita un lugar que cuente su historia. Lo que queremos es poder mantener este lugar abierto por muchas generaciones más. Entonces, en ese orden de ideas se han planteado objetivos específicos. Uno es la restauración, dos es la adecuación de los espacios internos para tenerlos como salas de exposición, como lo tenemos en este momento. Bueno, la invitación está extendida a todos aquellos barranquilleros que dicen que Barranquilla no tiene historia. Resulta que en el Museo Romántico, en la carrera 54-59-199 del barrio El Prado, en todo el corazón del barrio El Prado, está esta casa amarilla en este momento, que es el Museo Romántico, donde está toda la historia de la ciudad de Barranquilla. ¡Wow! Espectacular. Wow. Excelente, muy, muy, excelente muy reportaje. Tremendo, que... tremendo reportaje. Ya veo por qué el entusiasmo de Tox Camargo. De hacer esta entrevista. Sí, porque es un tema muy interesante. Claro, conocer la cultura, la historia. Claro. Sí, sí. No, oye, pero buen trabajo. Y fíjense, la gente ni siquiera se acuerda en Barranquilla que tenemos un museo. Claro. El Museo Romántico. Solo una persona creo que contestó creo que bien. Una rápido. Sola persona dijo sí. El Museo Romántico. Y eso. Porque ahí apurado. Pero es que no hay la cultura en nuestra ciudad de tener un museo. También está el Museo de Arte Moderno, que es pequeño. Sí, pero es bueno. Funciona y tiene sus piececitas ahí sí. Interesantes, pero es más que todo, pareciera más privado que cualquier cosa. Sí. El Museo del Carnaval es importante, señores. El Museo del Carnaval, la verdad que el Museo del Carnaval es lo mejorcito que hay. Sí. Ahora, el Museo Romántico, sí, definitivamente le hace falta ayuda desde el punto de vista de la empresa privada. Pero qué bueno destacar que Román, más. Bueno, ya hay algo que mostrar, sobre todo a la gente que llega de otros países, por supuesto. Nosotros los costeños, bueno, no tenemos esa costumbre, si no has vivido en el exterior, de ir al museo y conocer más de tu país. Hay que ser muy claro aquí, estamos hablando de Barranquilla. Sí, porque Bogotá. Si un cartagenero escucha, no, porque tú diste costeño. Ah, sí, si tienes razón. Si un cartagenero escucha lo que acabas de decir, se puede ofender. Sí, sí, sí. Porque los cartageneros son muy orgullosos de la historia de... No, y ellos sí tienen museos. Tienen museos. Museos que... Obviamente. Que, sí, es verdad. Y en Santa Marta, bueno, está la de Simón Bolívar, ¿no? Sí, sí, también. La Quinta. Entonces, la Quinta de San Pedro. La Quinta de San Pedro, que es muy linda, muy linda, muy bien cuidada. Un tremendo paseo, la verdad, cultural. Por esa hacienda. Y bueno, hay que, ojalá estos nuevos dirigentes se metan un poquito en eso, en esa onda. Sí, de crear un museo. Yo estoy con la idea del Museo de Ciencia, caramba. Oh. No voy a descansar hasta que Barranquilla no tenga un Museo de Ciencia. Sí, bueno, y si me permiten, bueno, quiero extender también, sí, digamos que esta nota del Museo Romántico y decirles que esta noche tienen un evento muy interesante y es que el museo abre sus puertas a partir de las 3 de la tarde hasta, no sé, aproximadamente 10, 11 de la noche van a estar abiertos, así que las personas que quieran ir, creo que la entrada es libre, no sé si Tox me corrige. Ah, qué interesante. Y van a tener un recorrido por la casa y van a tener stand de comida. Bella la casa. Entonces, una casa bellísima, una de las casas más lindas de la ciudad. Sí, quienes no tengan plan para esta noche y es un perfecto plan para Halloween, creo que estaría estupendo. Lo que yo iba a preguntar si uno puede ir disfrazado. Podemos ir disfrazados. Oigan, ustedes fueron, ¿alguno de ustedes fue al safari nocturno del zoológico? No. Sí, el cumpleaños de Tantón. Nosotros tenemos una experiencia que Guti fue al safari nocturno hace unos años atrás. Y casi me devuelvo. Está en la lista negra. Y los mosquitos casi. La mosquitera que había es impresionante. Casi lo devuelvo. Ah, de noche, obvio. Ay, claro, Rocha. De noche. El de este año fue homenaje a Tanton, el elefante. Por su cumpleaños. ¿Cuánto cumple?
Uy, creo que son como unos 34 años. 34 años, pero en edad... De estar en Barranquilla. No, pero en edad de humana o en edad elefantística. No, 34 años de estar en Barranquilla. Ok. Oigan, díganme algo, ¿de qué se van a disfrazar los que van a... Yo voy a disfrazar de Arturo Reyes. La gordita y el... Yo de Cariaco. Yo voy a disfrazar de Arturo Reyes. ¿Pero cuál? ¿El Arturo Reyes de negro o de la sudadera con la gordita? No. Oye, disfracémonos el martes, ¿no? Sí, vamos a hacerlo. Nos disfrazamos. ¿Tú de qué te vas a disfrazar, Mateo? Déjame pensarlo. Rocha, ¿te vas a disfrazar? Yo voy a disfrazar de salvavidas para sacar a todos los ahogados que van a... No sé, pero el martes me llega todo el mundo disfrazado. Así sea que Guti se disfrace del Chavo. No, aquí estoy, Godine, estoy perfecto. O de Kiko, o de lo que fuera. No entro. Digamos que disfraces positivos, señores. Yo hasta me puedo disfrazar de la Chilindrina si quieren. Bueno. Oigan, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Algo más antes de concluir? Barranquilla juega a las 4 de la tarde hoy ante Cúcuta. Cúcuta, que es líder con 4 puntos, pero le metieron Barranquilla, que ya tiene 3. O sea, Barranquilla ganando el día de hoy hace 6. Sí. Y que si da un partidito allá, un empate, puede quedar de primero en soledad en el torneo colombiano. Y hablando de fútbol también... A Junior se le están dando todos los resultados. Ayer perdió Alianza con Nacional 2-0 y Medellín empató con Pasto. Hoy juega Huila Santa Fe y Tolima Unión Magdalena. De darse un resultado. Oye, ya se fue el pájaro que estaba arriba del. El cuervo. El cuervo que estaba arriba de los periodistas. El golero. El golero, ya se fue, lo sacaron. Rocha le hizo un trabajo. Ya no está oliendo la muerte. Huele vida. Sí, ya. Karen, más bien es una paloma lo que tiene que ver. Aunque hay colegas que a lo mejor están atrayendo todavía el golero, no sé. Les envía un abrazo afectuoso el doctor Héctor Mateus. Vamos al partido. Claro que sí. Bueno, que disfruten este fin de semana, pórtense bien. Que voten bien. Fin de semana de Halloween. Pórtense bien en medio del desorden. No, el Halloween es el martes. Pero no se puede. Lo que pasa es que es ley seca de mañana. O sea, básicamente o celebras hoy o celebras hoy. Sí, celebras hoy. Rocha, prepara las atarrayas, Rocha. Hay que celebrar hoy porque mañana hay ley seca. Prepara las atarrayas, Rocha. Viernes bajo agua. ¿A partir de qué hora ley seca? 6 de la tarde, sábado. Sábado. Ah, bueno, comprar las frías de antes. Hombre, Guti. Citando al alcohol. No, es que si quieres tomar, comprar la fría. Hemos votado. Estaba leyendo algo que escribió un compañero. Hemos votado buenos y sanos y no hemos escogido a nadie bueno. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Un trabajo encima. ¿Quién fue ese? ¿Pepe? No. ¿Quién fue ese? El que le gusta los bates. Yo ese mismo. Ah, ok. El que le gustan los palos y bolas. Qué consejo. Santo Dios, qué grosero. Oigan, nos vamos, señores. Muchas gracias, Francisco Arias, por haber ido al programa el día de hoy. Oye, serie mundial, hablando de eso, serie mundial hoy a las 7 horas de Colombia. Comienza Arizona contra Texas. Hay un colombiano, Jonathan Solano, bueno. Lo ha mencionado Rocha, como catcher. Una serie mundial como ninguna. Sí, vamos a ver, va a ser muy interesante. Inédita. Muy interesante. Inédita. Inédita. Se nos acabó el time, como decía Abel González Chávez. El lunes regresaremos a la misma hora por el mismo canal. Vamos a pedirle a nuestro amado Abel González Chávez que por favor despida el programa. Vamos con el versículo para despedir. Es un salmo. Mi carne y mi corazón desfallece, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mi porción es Dios porque es para siempre. Así es. No falla, no se va. Así es. Siempre está ahí. Siempre. Señoras y señores, se nos acabó el time.